Y ahí la estamos viendo a Silvina Luna porque mañana, sábado 31 de agosto, se cumple un año de su partida. Recordemos, ella había estado internada en el hospital italiano unos más de tres meses. Incluso pasó su último cumpleaños, su cumpleaños número 43, internada. Estuvo también mucho de esos tres meses, gran parte estuvo en terapia intensiva, producto de una insuficiencia renal. Ya desde hacía tiempo ella se dializaba, estaba en lista de espera para recibir un trasplante de riñón. Incluso hasta su hermano Ezequiel se lo había querido ofrecer, pero bueno, ella sabía que tenía que ponerse bien para poder recibir ese trasplante. Lamentablemente nunca se pudo dar. Todos estos problemas de salud se habrían originado a partir de unas operaciones que ella se hizo, unas cirugías estéticas que se había hecho con el cirujano o el médico, porque sí, tenía título de médico, Aníbal Lotocchi. Mañana por la noche sus amigos y su hermano Ezequiel, que era la única familia que tenía Silvina, harán una misa y una cena muy íntima para muy poquitas personas. Muchos amigos que no eran del medio, inclusive, estarán presentes. Y como te decía, todo esto se habría originado por las operaciones a las que se habría sometido con Aníbal Lotocchi. ¿Y por qué hablo en potencial? Porque Lotocchi está detenido y está condenado, pero por una causa por lesiones graves que habían iniciado Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Estefanía Tsipolitakis. La lucha actualmente de Fernando Burlando, quien fue abogado de Silvina Luna y quien está llevando esta causa, es que se pueda cambiar la carátula. Un poco el argumento de la justicia es que la carátula no se puede cambiar porque él ya, Lotocchi ya está condenado, él ya recibió una condena. Lo que argumenta Burlando, por supuesto, es que la condena la recibió con Silvina Luna en vida y con una situación, y que hoy, un año después de la partida de Silvina, la situación es otra. Burlando también contó hace unos días que le habían surgido nuevos resultados de la autopsia que confirman un poco lo que ya se venía diciendo y lo que ya se sabía, que tiene una invasión, que en su cuerpo había una invasión masiva de metacrilato y que había llegado a sus órganos. Recordemos, ella después de operarse y después de haberse empezado a sentir mal y saber que tenía esta sustancia en su cuerpo, fue a otro cirujano, Cristian Pérez Latorre, que casualmente ahora estuvo detenido en Estados Unidos, a sacarse parte del material, pero otra parte del material ya se había absorbido en su cuerpo. Recordemos, Lotocchi, además de esta condena, está preso por la muerte de Cristian Zárate, que está imputado por esa muerte, y además también tiene otras tantas causas, por ejemplo, asociación ilícita. Parecen menores al lado de estas, pero todas componen un conjunto de cosas. Asociación ilícita, porque también estaría involucrado su hermano, su mujer, una colaboradora de él en toda esta operatoria, también tentativa de homicidio y, por supuesto, ejercicio ilegal de la medicina. Así que mañana sus amigos la van a estar recordando con una misa, mientras, por supuesto, continúa el pedido de justicia.